Hoy en nuestra sección Moda y Tendencias nos vinimos a un lugar especial en la isla de Margarita que, bueno, yo estoy sumamente encantada y agradecida de estar hoy acá con Cris, por supuesto, en su boutique creativa. Cris Creativa, ¿verdad? Cris Boutique Creativa. Bueno, Cris, cuéntame un poquito de qué se trata todas tus piezas. Veo que son exclusivas. Aparte veo que, bueno, eres súper, súper detallista con todo lo que aquí tienes para tus clientes y, bueno, para aquellas personas que no han venido también. Así que se tienen que animar. Hola, Cris, ¿cómo estás? Cuéntame. Muchas gracias por venir y estar aquí. Agradecida. Bueno, trato de complacer al cliente y los que no han venido los invito aquí a la tienda, queda en la Arboleda. Trato de complacer a las clientas que a lo mejor sienten cierto temor en ponerse algo que a lo mejor creen que no le luzca o que no le parezca porque se sienten gorditas o se sienten muy flaquitas. Aquí en Cris Creativa tenemos para todo tipo de mujer, ya sea flaquita, gordita, rellenita. La idea es que se sientan bien consigo misma. Así es, Cris. Aparte que, bueno, son piezas únicas, como lo dices, y para todos los gustos. Y de igual manera, si tiene algo por allí muy pendiente que quiera hacer, Cris también lo puede. ¿Entiendes? Si tienes una tela en tu casa o si tienes de repente un diseño en mente, pues Cris Creativa también puede ayudar en ese caso. Claro que sí. Si quieren algo exclusivamente para ustedes, Cris Creativa se encarga de hacer ese sueño que desean, que se sientan a gusto, que puedan salir. Porque me ha pasado aquí en la tienda que muchas mujeres a veces les da miedo venir. No, eso no me va a quedar bien. Y de repente cuando entran y les empiezo a asesorar, porque también es parte de mi trabajo, de lo que me gusta, asesorar a las mujeres que a lo mejor no tienen esa confianza en sí mismas para que se sientan bien y cómodas con lo que están usando. Así es, Cris. Aparte de que, bueno, como dices, para todos los gustos, para todo el que quiera venir y estar en un lugar también cómodo, agradable, porque vemos que es una tienda súper cómoda, súper agradable, te atienden bien. Entonces yo creo que eso es un valor agregado. ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo surgió Cris? ¿Por qué la idea? Cuéntame. Wow, bueno, desde chiquita siempre me ha gustado la moda, he sido coqueta, todo eso, ese tema del fashion, me llamaba mucho la atención. Y bueno, mi esposo me ayudó a realizar este sueño, me apoyó muchísimo, con todo lo que tiene que ver con el marketing, porque bueno, yo soy súper nueva en esto, pero él me dio un impulso a hacerlo. Y bueno, la creatividad sale de lo que me imagino para cada tipo de mujer. Qué bueno, aparte que bueno, un apoyo como ese y aparte que tú tienes el talento como tal, lo que te hacía falta era como que un empujoncito. Entonces Cris viene de eso pues, de crear, de imaginarse, de apostar por cosas diferentes. Vemos también unicolor y también estampado. Cuéntame también de ese tema. Bueno, la verdad es que a mí me gusta variar, no tener todo de lo mismo y tener todo tipo de colores, porque hay muchas mujeres que me encanta el negro, todo negro, o me encanta el blanco. Entonces la idea de tener diferentes estilos es que puedan tener opciones para ellas mismas. Los estampados yo los amo, me encantan. Es algo que está súper en tendencia, lo que son los estampados de flores, de rayas, de cuadros. En fin, hay muchos que ya a la mente se me vienen tantos que me quedo en stand-by. Pero tenemos mucha variedad y la idea de la tienda es que las personas puedan sentirse cómodas y puedan conseguir todo lo que necesitan en una sola tienda.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de su espacio Moda y Tendencia en su programa Entérate desde la Cris Creativa Boutique, señores. Así que, bueno, ¿quién más que ella para despedir este espacio? Y, por supuesto, sin más preámbulos, amiga, cuéntame. Bueno, muchísimas gracias por venir y conocer este pequeño mundo que para mí es mi tesoro. Invito a todos a seguirnos por la cuenta Cris Creativa. La ubicación de la tienda se encuentra en la Clínica Costa Azul. Así es. Bueno, amiga, aquí nos despedimos. Maravilladas con todos tus diseños, maravilladas con las personas que te están apoyando y siguiendo, todos los patrocinantes del espacio, todos los patrocinantes que el día a día pues están luchando por este país y aportando su granito de arena. Nosotros nos despedimos hasta una nueva oportunidad de Moda y Tendencia en su programa Entérate por Dónde, por Isla TV. Chao, chao.